Casa Fantasma. Pará. A ver. ¿Es Casa Somos Fantasma? Un estudio de diseño. Es Casa Fantasma. Tengo miedo de poner la música. O sea, son dos equipos de Casa Fantasmas. Claro, con la misma licencia. Claro, y están autorizados por Sony. Son Casa Fantasmas oficiales. Exacto. Autorizados, legales, digamos. Sí, lo que difiere de un cosplay, por ejemplo, yo podría imitar, ¿no?, a algún personaje de Casa Fantasma, pero no. Yo soy Víctor Casa Fantasma. ¿Entendés? Che, yo saqué la música. Perdón, que me dicen, se sigue escuchando la música. Se me para la música. Bueno, va en cana acá con Facebook también. Terminamos bloqueado y todo. Bueno, estamos con Víctor, que es un cazafantasmas oficial de Sony, que nos contaba que Sony hace convocatorias, y él forma uno de los dos teams de cazafantasmas que hay en Argentina, digamos. Sí, acá en Argentina hay oficiales, hay dos. Y bueno, sí. De a poco está bueno reclutar gente que se quiera sumar, todo claro. El bienvenido sea, ¿no? Por claro. Ejemplo, no hace falta que todos estén cerca viviendo o en una provincia ni nada, al contrario, a nivel país. El país es grande. Sí, aparte siempre en algún evento nos juntamos todos. Llega un momento que se logra. Claro. Yo quiero ser un cazafantasma. Puedo ser un cazafantasma, digamos, digo. Lo estoy evaluando con Olivia, con Daniela, estamos capaz que no. Tenés que tener mínimo el atuendo, que es indumentaria ropa. ¿Cómo es el atuendo? ¿Me mostrás cómo es el atuendo? Sí, acá, mira, prácticamente esto es una... Es un mameluco de grafa. Ah, mameluco necesito. Y te necesitas un mameluco, sí. Sí. Mínimo un mameluco con tu nombre, obviamente de este color, ¿no? Marrón claro. Sí. Donde, bueno, nosotros generalmente cada tanto mandamos a imprimir los nombres nuevos que haya, ¿no? Sí. Y obviamente lo que es logo. ¿Ah? Ajá. Después el cinturón que te había mostrado. A ver, que lo dejé por acá. Puede ser así o parecido, ¿no? Pero tiene que ser. Sí. Este es un cinturón de trabajo, ¿no? Realmente de trabajo en altura, lo que dijeron hoy estaba bien. ¿Está? ¿Ah? Sí. Bueno, lo que son las coderas, que también se puede usar en las rodillas también. Claro. ¿Está? Ajá. Entonces, ese sería el atuendo oficial de Cazafantasma. Con eso, digamos, no es muy complicado. No es que necesite un uniforme, un vestuario tan sofisticado, digamos. Quiero, a ver, en realidad lo que todos siempre queremos llegar es a tener los equipos de protones, ¿no? Claro, las armas, digamos, porque necesitamos. Las armas. Ajá, ¿y eso qué onda? Pero bueno, y en ese caso tiene que hablar conmigo. ¿Vos sos el fabricante oficial de armas de... ¿Tenés alguna para mostrar por ahí? Mirá, yo tengo acá una réplica del arma oficial, pero al ser franquicia, cualquier arma que uno pueda inventar pasa a ser un arma casi oficial. ¿Entiendes? Claro. Y un cazafantasma está siendo un arma nueva. Ajá. A eso voy. ¿Entendés? Mirá, acá lo que yo tengo es esta. Ajá, ¿esa la fabricaste vos? Esta la fabriqué yo, de cero. Ajá. O sea, de hecho, no había un diseño de este tipo. Yo necesitaba poner un poco más de espacio adentro. Entonces, lo que hice fue un diseño de cero. ¿Mm? Y lo que tiene interesante esta es que esta está programada con Arduino. Ajá. ¿Mm? Lo que me permite tener los sonidos reales y la función que tiene el protón en sí. Yo si lo prendo... Igual lo customicé un poco, le puse algún otro sonido distinto, ¿no? Ghostbuster, director, activado. Y bueno, algo le tenía que poner distinto. Bien. ¿No? Ajá. Bueno, tiene la secuencia de luces, que tiene el arma real, ¿no? Pero es un poquito más grande, porque en sí el arma real es más chica. Claro, mirá. No es tan robusta. Yo, nada, me gustaba un poco más de peso, entonces digo, bueno. Hago robusto. Y acá, en lo que le hice de este lado, del mango, meter una ficha, ¿viste? Las Canon como de micrófono, así como esta. Eso lo que hace es, me deja controlar la mochila. Hice que el arma pueda controlar toda la secuencia de la mochila, que son las luces, la máquina de humo, ¿no? Que tenga un equipo de audio, tiene, ¿no? Como para que se pueda escuchar en un evento, por ejemplo, un evento como Comic Con, ¿viste? Que está lleno de gente.
sí. Y la gente no escucha. Bueno, no, en este caso lo que está bueno es que escuchen el sonido del arma. Claro. Bien. Che, ¿y cuál es la actividad que tiene un cazafantasma durante el año? Un cazafantasma oficial, como en tu caso. Un cazafantasma. Bueno, primordialmente, en todos los eventos que podemos ser invitados, la función es tratar de hacer un entretenimiento, ¿no? Uh-huh. Tenga que ver con cazafantasma. También entregamos algunos premios, ¿no? Pero generalmente es armar un stand donde haya una actividad, que puede ser la actividad de cazar un fantasma, perseguir a alguien, o por ahí videojuegos que tengan que ver con cazafantasmas, dentro de un stand. Después la otra actividad, que por ahí es la parte más seria, es tratar de brindar ayuda. Tratar de ir a un hospital, tratar de visitar a alguien especial, ¿no? Siempre tratando de enterarnos dónde podemos estar para ayudar. Es básicamente lo que el diploma te pide, ayuda y diversión. Uh-huh. Sí, y hoy, digamos, a ver, ¿Cazafantasmas es de una película de qué año? De los 80 y algo, ¿no? Sí, obviamente, desde los 80, sí, sí. Por eso, digamos, ¿siguen siendo personajes conocidos los cazafantasmas o quedaron en el olvido, digamos? Porque... Es increíble. Mirá, te voy a contar. La primera experiencia que tuve con el team, que yo me acuerdo que en ese momento no pertenecía al team. Yo conozco un team acá y me acuerdo que me sumé un rato con ellos para sacarnos fotos y era tanta la demanda de fotos que cada tanto había que salir corriendo hacia otro hangar, por ejemplo, de Comic-Con, porque no podíamos, no teníamos tiempo de nada. Era una foto, otra. Pero lo que pide foto es porque sos vistoso con el arma, las cosas. Nos conocen, ¿sí? Los chicos conocen todos. No, es una cosa que es contemporáneo, ha pasado todo tipo de, vamos a decir, de años, de edad, de sexo, de lo que sea. Creo que Cazafantasma es una cosa que va a trascender todavía. ¿Cuántas películas subieron hasta ahora de Cazafantasma? De la oficial, digamos. No, el oficial es bueno. Cazafantasma 1, 2. Bueno, Cazafantasma. También subieron esta, la que hicieron la Ghostbusters. La mujer. La chica, sí. No sé si era muy buena esa. No sé si. Mirá, para mí es una historia un poco diferente. Claro. A las otras. Y bueno, ahora va a venir el Cazafantasma, o sea, Ghostbusters Afterlife, que la esperábamos este año, pero a raíz de todo, de la pandemia, bueno, se ve que... Ajá. O sea que ahora viene una nueva película que un poco va a volver a poner el tema, digamos, va a volver de alguna forma... Vuelve con una temática que arrastra un poco las películas de antes. Eso es lo interesante. En cambio, la película que hicieron por ahí las chicas era... en un mundo de cazafantasmas donde los anteriores nunca existieron. Claro. Entonces eso te hace un poco más de ruido, ¿viste? Claro. Yo decía, uy, ¿por qué? No sé, se me ocurría a mí, ¿por qué alguna de estas chicas no encuentran las armas y terminan siendo los cazafantasmas anteriores los mentores de ellas? Digo, como dejándole el lugar, ¿no? Claro. Por ahí hubiera estado más copado, como para prepararte para otra trilogía. Pero no, la verdad que no sucedió. Sí. Por eso queda ahí, ¿no? Todavía no salió esta, ¿no? ¿O ya salió en Estados Unidos? Esta no se alcanzó a estrenar, no. Para nada. Ajá. De para nada estaba por salir en julio y no, quedamos ahí. Quedamos con muchas ganas. El año que viene la vamos a tener. Bien, y ahí volverá un poquito por ahí la moda, ¿no? También de. O para las nuevas generaciones también. Sí, para las nuevas generaciones sí. Lo pusieron algún otro personaje de Stranger Things, ¿viste? Ajá. Y como que me pareció interesante esa onda que bien que pongan chicos jovencitos, estaba claro. Bueno, también contando un poco la historia de que bueno, los personajes de la antigua saga van a aparecer. Entonces eso es lo que es interesante, ¿viste? Pero claro. Bueno, uno tiene que tratar de tener un poco la cabeza abierta para no llevarse sorpresas, ¿entendés? Claro. Es como de Star Wars, cuando vi la película de Han Solo, bueno, tuve que abrir un poco la cabeza. Claro, es verdad.
Che, y con respecto al auto, porque es algo muy icónico de la película, el tema del auto de los cazafantasmas. Eso, ¿hay auto en Argentina de los cazafantasmas? ¿Tienen sí, auto? Sí, hay un muchacho en Capital que sí. Tiene una réplica de Kira. No me acuerdo el nombre ahora, creo que lo tengo en el Facebook. Sí. Pero justamente íbamos a hacer una movida con él en lo que son cines, en la presentación de la película oficial. Claro. Era estar con el auto y eventos también. Pero sí, hay una réplica, está, la verdad que está espectacular. Claro. Te digo que tenés que ver la calidad de la réplica que está. Creo que el auto no funciona por sí solo. No funciona. Solo, obviamente lo lleva, lo deja en algún lado para algunas fotos. Pero es el sueño de todo pibe. ¿Entendés? Qué lástima que no funcione, porque estaría genial que llegue el auto con los cazafantasmas, llega el auto, ¿no? A algún evento o algo. Bueno, proponemos que entonces la situación mejore y compramos uno. Claro. Bueno, acá está Alejandro Ponique online que dice, ¿de qué están hablando, Claudio? Bueno, a ver, Alejandro, Alejandro es un amigo nuestro. Estamos con un cazafantasma, ¿sí? Uno que, un cosplayer oficial de Sony, que no vive de cazafantasma, porque supongo que no se. ¿Se puede vivir de. ¿Se puede ganar guita como cazafantasma? ¿Te garpan? Digo, hay eventos donde te contratan. Sí. Depende de dónde case fantasma, me imagino, ¿no? Fantasma está lleno. O sea, si empezamos a recorrer la ciudad, imagínate que no paramos más, ¿viste? No tendrías un contenedor que alcance para tanto, ¿no? Sí. Pero no, es una cosa por diversión, realmente. Mi trabajo, en realidad, bueno, como vos ya sabés, es electrónica robótica para cosplay, hoy en día. Claro. Bueno, es mezclado. Pues, por ejemplo, ¿qué cosas hiciste donde combinaste la robótica... la informática, la tecnología, sí, la impresión 3D. Sí, ya mostraste. Los Iron Man son son una cosa, digamos, obviamente hoy en día algo común ver un casco de Iron Man. Claro. Lo interesante es hacer la parte electrónica que se levante, el casco se cierre, tenga sonido, tenga la misma secuencia de luces que tiene la película. Uh-huh. O sea, no hacer un juguete, sino que ya hacer realmente un casco. Como bueno, también te mostré el arma esta. De cazafantasma, que yo no lo considero como un juguete, ¿se entiende? Claro, ¿tenés algún casco ahí? ¿Tenés algo, algunas cosas a mano ahí de tu trabajo? A ver, acá hay un casquito. Acá hay un casco. Acá hay un casquito. A ver, que lo prendemos. No, era el otro botón. Ahí está. Bueno, lo que hago es prácticamente hacer esta función, ¿no? Sí. El casco está hecho en 3D. Impreso 3D. Sí. Obviamente, bueno, con unas cuantas horas de lija, con paciencia, y bueno, después le meto todo lo que es, digamos, la electrónica. Yo hago programación en Arduino. Y bueno, prácticamente lo que hice fue esto, darle una funcionalidad a la que todos quieren. Lo interesante es, bueno, este casco en sí, esto para un cliente no me entra a mí, me queda un poco chico. Ajá, claro. Pero lo interesante, por ejemplo, lo que hago es no que la gente que lo usa toque un botón con la mano, porque eso, por ejemplo, como que le saca realismo, ¿viste? Si tiene que tocar el botón. Entonces, lo que hago es meter un sensor muy, muy sensible abajo de, vamos a decir, el labio inferior. Entonces vos tocando la lengua al labio inferior y inflando un poco la cara, lo activás y lo desactivás. Ajá, ¿cómo sería? A ver. Mirá. Haciendo así, con eso activás el casco. Con eso activás el casco. Ajá. Entonces, lo activás y lo desactivás. Claro. Che, qué bueno. Che, contame, ¿qué estudiaste vos? ¿Dónde aprendiste todo esto? Mira, para ser sincero, bueno, a veces dentro de lo que es el mundo del cómic, ¿no? De donde manejo yo, llamado fandom, he dado algunas charlas de electrónica robótica. Uh-huh. No voy a mentir, yo no estudié, quise hacer un curso de programación, del cual me aburrí porque para mí me parecía un poco lento. Claro. Entonces lo que hice fue empezar a leer. Más allá de mirar tutoriales en internet, mucha lectura, prueba y error. Uh-huh. Pero por ahí
tomé algunas precauciones, yo ya venía desde hace 12 años que hago aeromodelismo. Claro. Ya estamos hablando de helicópteros, aviones con radio control. Lo que eso me permitió un poco entender lo que es la electrónica miniatura. Porque, por ejemplo, en un helicóptero a radio control, vos necesitas tener una buena electrónica, pero que sea liviana. ¿Está? Y eso lo llevé al cosplay. Digo, bueno, a ver, quiero poner unas luces o quiero poner una batería o algo. Y lo que veía que, claro, por ahí veo a un colega cosplay que te usa una batería, ¿viste? Ese tipo de moto. Sí. Pesa 5 kilos. Y yo, en realidad, estaba acostumbrado a usar baterías de helicópteros que pesaban, no sé, 300 gramos y daban el mismo resultado. Entonces, lo que fui haciendo fue un poco mezclando lo que había aprendido antes. Y durante un año fue muy intensivo el tema del aprendizaje del Arduino. ¿Está? Claro. Pero bueno, siempre toqué la programación de cerca, ¿no? Yo, en realidad, venía de programar en C también. Uh-huh. En lenguaje C, entonces, como que cuando agarré Arduino fue prácticamente nada, un compañero, se me hizo mucho más sencillo. Claro. Sí, ¿cómo llegar? Está bueno decirle a la gente que no tenga miedo, tienen que aprender. Que meta mano y que pruebe y esa es la manera. Esa es la manera. Claro. Yo vi también que tenés, y me compartiste algunos de tus trabajos para. Como cortos de, digamos, como películas. Digo, ¿cómo llegas también a ese mundo? Que cuando uno ve alguno de tus trabajos, que después los vamos a invitar a todos a que se suscriban al canal de Víctor también y vean lo que él hace. También es un cineasta, digamos, hace los cortos muy bien grabados, con buena, la verdad que está muy bien. Digo, se ve algo que no se lo ve amateur. ¿Cómo, bueno, por eso decía que tiene mucho en común con Fabricio Heider, que está por ahí. Porque tienen bastantes elementos, digamos, aplican también en sus películas las cosas que hacen. ¿Cómo llegaste al mundo del cine, digamos? Del cine. Y yo desde aproximadamente los 18 años, 17, sí. Acá me contacta un muchacho que tenía un programa de televisión, de juegos, de un programa local. Porque, bueno, se corrió la bola. Yo estaba empezando a filmar cosas íntimas de reuniones, ¿no? Y esas cosas con mis amigos, y la verdad que me gustaba el mundo de los efectos digitales, y empezaba, viste, como hacían en CQC antes, a inflarle la cara, los labios, todas esas cosas. Sí. Me encantaba, entonces yo practicaba, me voy a comprar una placa de video histórica de hace 1000 años. ¿No te acordás la época de las Miró? Sí. Vos tenés, bueno, es. Entonces editaba, ¿no? Un poquito de acá por allá. Hasta que me contacta un muchacho que me dice, mira, ¿te animás a hacer una apertura para un programa de TV de acá de La Plata? Me dice. Y como lo más común era, no hay dinero, pero hay una oportunidad de hacerte conocer. Realmente me gustaba el tema de editar video, ¿no? Bueno, y empecé. Así fue como me empecé a meter en lo que era un estudio de TV. Una cámara, yo nunca, casi no había hecho cámara a nivel, digamos, no profesional, pero amateur muy mínimo, se entiende, ¿no? En casa, sí. En casa. Y después al tiempo me contacto con alguien que se llama Jorge Esteves. Bueno, perdí contacto con él, pero él trabajaba con Pettinato en ese entonces. ¿Te acuerdas cuando hacían Viva Bousa? Bueno, con Pettinato hace muchos años. Sí. Y él me empezó a enseñar teoría televisiva. Poco de qué hacer en televisión y qué no, por lo menos las reglas de edición, ¿eh? Y primeras reglas de física de la animación 3D. Así como, bueno, me fui interiorizando y sin querer fui conociendo gente, de gente capital, hasta que me fui metiendo, y bueno, prácticamente después fue mi trabajo. Anduve en algunos canales de TV, pero como que siempre me quise orientar al cine. Claro. ¿No? Y más allá, bueno, yo te mandé material cinematográfico y muchas veces me he basado en... Por ahí me baso en muchas de las cosas que veo. Uh-huh. O sea, por ello no tengo la teoría. La teoría de alguien académico no la tengo. Claro. ¿Está? Pero siempre me gustó ir al grano, a la práctica. Y bueno, es todo lo aprendizaje que fui... adquiriendo, vamos a decir, con contactos en vida, ¿no?
gente que por ahí, viste cuando le das con las con alguien justo que te quiere enseñar algo. Sí. Y vos decís, bueno, cuando te pasa eso, tenés dos opciones. O te dejás enseñar o seguís de largo. Claro. ¿Entiendes? Después, bueno, trabajé con un muchacho que trabajaba mucho con Caserta, viste, con el de Russo Sofóbil. Tenía el mismo carácter, no me acuerdo. Entonces un día me llevaron a un programa de televisión y me hacían hacer cámara y me decían de todo por la cucaracha, viste. Me puteaban, pero me enseñaban. Claro. Eso es lo que voy, ¿no? Era, vos sabés que un director, es jodido de aguantar un director. Sí, sin duda. Director de cámara, claro, uh-huh. Es jodido. Se sienta el tipo, prácticamente lo tiene que ser una estrella. Se sienta en cámara, no tiene que molestar para nada. Claro. Pero bancarte, que el entorno se banque, eso es jodido. Tenés que estar dispuesto a bancártelo. Claro. Yo creo que eso estaba bueno como aprendizaje, ¿no? Seguro. Seguro que sí. Recién mientras hablabas, pasamos un poquito de algún video tuyo. Y hay unos cuantos. Lo último que hice fue lo de Malvinas. Sí, les recomiendo, después vamos a pasar los datos de tu canal para que vean el video que hizo, son media hora dura, un poco, es largo para pasar ahora. Una historia que tiene que ver como protagonista un soldado de Malvinas. La verdad que muy bien hecho, ¿sí? Gracias. Vale la pena que lo vean, y gracias a eso llegaste a Malvinas sin querer, digamos. O sea, llegaste a pisar las islas sin querer. Sí, mirá, yo la historia esta comenzó en el 2017, lo hago rápido. Claro. En una noche de insomnio, mirá. ¿De viste esa noche de insomnio que tenemos los que estamos medio chapita? Pero se me ocurrió, digo, che, estaría bueno hacer una historia de alguien que tenga que ver con que haya aportado la historia argentina. Digo, bueno, pero claro. ¿Cómo hacemos si está muerto, si no está? Bueno, vamos a revivirlo por un rato y que nos venga a contar su historia. Uh-huh. Y así empecé a indagar sobre otros personajes hasta que, en forma de casualidad, llegamos a una familia que había perdido a su hermano, esta chica, en la guerra de Malvinas. Claro. Más o menos pasó desde el principio del 2017, recién filmamos casi un año después. Pero ese año no fue tanta preproducción a nivel... A ver, fue más preproducción recolectando testimonios de la gente que lo conocía. Claro. Y sobre todo, ir a corroborar cosas porque, a ver, hablar de Malvinas significa no... Yo no quería hablar inventando. O diciendo, a mí me parece, entonces lo voy a mostrar en... he visto algunas otras producciones de Malvinas, por ejemplo... ¿no? Sin desmerecerla, ¿no? Pero he visto otras producciones muy grandes, grandes, grandes. Pero si vos buscás en un libro, las personas no existen. O los nombres no existen, o lo que estás viendo no pasó. Entonces, claro. Por ahí quería esa diferencia. No, está bien, es el respeto a algo que es muy sagrado para todos los argentinos. Y donde yo creo que es ese también. Es una doble responsabilidad, ¿no? El tema. A mí me genera eso, Malvinas, ¿no? Me pongo en ese lugar, sí, en los soldados que fueron, en las familias, en todo, por ejemplo, lo que fue la aviación, a mí me pone la piel de gallina. Yo me entero de cada historia de Malvinas, que digo, ¿cómo puede ser que no se haya hecho una película sobre la aviación de Malvinas? No puedo entender. Bueno, esto, justamente el corto se llama No me olviden, sí. Pero antes dice Voces del Más Acá, capítulo 1, sí. No me olviden. Justamente lo que queremos hacer es otros capítulos que tengan que ver otras partes de la historia, como San Martín, como Belgrano, y como así como tenemos próceres, qué sé yo, acá, poner un peón que trabajaba en la construcción de la catedral. Claro. Un peón que fue testigo de cómo se hacía, cómo era la política acá en La Plata, por ejemplo. ¿Entendés? Pero si, personas que puedan aportar historia. Eso es lo que voy. El reto por ahí, de lo que fue hacer ese guión, es decir, bueno, quiero tener una sonrisa de los veteranos, de los familiares, uh-huh. Del ejército y de todas las personas que piensan diferente. Claro. ¿Cómo así? Es un reto grande. Y sí. Porque vos ves que hay discordia entre veteranos, entre lo que es ejército, todo.
Y la verdad que no, el corto este lo que hizo en muchos lugares fue unir uh-huh. lo mismo, que no haya diferencia. Claro. La verdad que te digo, hasta ahora fue algo que me hizo cumplir sueños. Te digo, uno de mis sueños era sentarme en una butaca de cine uh-huh. y que todo el cine no sepa quién había hecho la película y ver la reacción. Ajá. ¿Y eso dónde lo lograste? ¿Dónde fue? Lo logré en Paraná. Bueno, a ver. Ajá. Lo logré en La Plata, en Ensenada, en La Pampa, en Rosario, en Córdoba, en Venado Tuerto. Bueno, y tengo un montón de lugares más. Pero principalmente me invitaron a Paraná 4 días, donde uh-huh. lo hicimos todo en un cine. Ya estamos hablando de un cine-cine, ¿eh? Y me lo hacían hacer a propósito. Me mezclaban entre la gente y cuando terminaba el corto, que yo veía a todo el mundo, estamos hablando de que fueron algo de 1.600 chicos uh-huh. en esos 4 días, y aparte fueron, bueno, gente de claro. la política y gente mayor. Claro, claro. Y ahí creo que tomé la magnitud de lo que estaba pasando. Igual, te digo, el corto recorrió un montón de partes del país. Eso fue uno de mis sueños. Pero cuando termino la primera, vamos a decir, el primer corte de cortometraje que se emitió, vamos a decir, la primera fase fue todo 2018, siempre decía con el profesor Joker de Historia, Jorge Garay, con el que hicimos el guión, ¿no? Dijimos, ¿qué sueño sería ir a filmar algo a Malvinas? Digo, yo, nada, me muero ir a filmar a Malvinas. Imagínate que todos los que hacemos cine en algún momento hacemos algo fantasioso y añoramos poder concretarlo. Por ahí no hacemos referencia a un lugar que nunca vamos a poder pisar. Eso pasa constantemente. Pero pasó. Un año después que se estrena el corto, el 13 de febrero de marzo, 13 de marzo del 2019, puedo pisar el suelo de Malvinas. Uh-huh. Gracias a la comisión de familiares allá de Capitán. Claro. ¿Cómo se hace para ir a Malvinas? ¿Cómo se hace para ir a Malvinas hoy? Digamos, no hoy, pero digamos, cuando vos fuiste, ¿hay un vuelo que sale de dónde? ¿Cómo se va a Malvinas? En realidad los vuelos humanitarios son diferentes, porque se hace con un avión, es diferente, es más privado. De hecho, sale un avión desde Ezeiza directamente a las islas. ¿Ah, sí? Sí, si no, tenés que ir a... Si no, tenés que alojarte... tenés que hacer una combinación, no podés. Mira. De hecho, es muy diferente, por ejemplo, tenés que justificar, obviamente, claro, sí, sí, tu económico, dónde te vas a hospedar, es un trámite. De hecho, hay muchos veteranos que no quieren ir por eso y por el tema de sello. Te ponen un sello. Que es como admitir que son ingleses, digamos, digamos, sí. Mirá, sí, y por eso te digo, algunos lo toman bien, otros mal. Claro. El tema es, por ejemplo, es el sentimiento que tenga cada uno. Vos decís, bueno, voy a dejar que hagan esto por tal cosa. Claro. ¿Se entiende? Entonces, me parece que hay que dejar, a veces hay que dejar alguna diferencia de lado el que quiere. Mira, yo el corto este he tenido como buenas respuestas, como se han, generalmente los debates que se arman después del corto han durado hasta 2 y 3 veces más que el corto. Claro, claro. El corto dura 32 minutos, más o menos. Sí. Los debates han durado hasta 1 hora y media. Claro. Bueno, che, vamos a recibir a otro invitado, a Fabricio Heider, que estaba ahí, bueno, ya la gente lo conoce porque ha estado acá en La Caldera. Tienen muchísimas cosas en común, ambos. Los dos trabajan en impresión 3D, los dos trabajan, fabrican su utilería, por ahí tienen orientaciones diferentes en cuanto a que Fabricio está muy abocado al tema cinematográfico y vos muy al tema de la producción, digamos, de distintos elementos, combinando lo que contaba recién, ¿no? Robótica, impresión 3D, pero tiene muchísimos puntos en común, incluso hasta el tema Malvinas, ¿no? Fabricio, ¿vos estabas haciendo algo o hiciste algo con el tema Malvinas? ¿O lo soñé? No. Si se me mezclan las cosas. No sé si me escuchan bien, porque... Perfecto. Perfecto. Sí. Hola, Víctor era, ¿no? Sí, Víctor. Víctor. Sí. Te saludo por acá primero. Voy a filmar el corto de Malvinas. Vos sabés que ahí estaba él contando sobre
la visita se puede hacer a Malvinas. Y yo hace un año, el lugar que conseguí, que es igual según los soldados que estuvieron, es Tandil. Tandil o Balcarce, Sierra de los Padres, todo eso dicen que es exactamente igual. Hay unos chicos que corren maratón y cuando corren por ahí, que son soldados, que se les caen las lágrimas cuando van por ahí porque se acuerdan de Malvinas, me dicen que es exactamente igual. Pero bueno, como de última apuntaba más alto yo, les mandé un mail al gobierno de Inglaterra para preguntar. Digo, de última, me van a decir que no. Ah, directamente a Londres, digamos, tu mail. Sí, ahí, al primer ministro sería, no sé, cómo, a quién sé. Ah, como al presidente británico, digamos. Sí, exactamente. Pero o sea, vos no andás con cositas chicas, vamos directamente a... No, pero me pasaron un contacto para poder escribir, qué sé yo, y escribí. Sí. Obviamente me derivaron a la embajada y al que estaba a cargo, y yo dije, esto me van a decir, volá de acá, flaco. Como que encima metieron el gol con la mano, ¿me entendés? Y me iban a mandar alguna de esas. Y no, al toque me invitaron, me dijeron, podés venir cuando vos quieras. Hay solamente dos cosas que tenés que cumplir. Nosotros allá te conseguimos lugar para dormir, te conseguimos comida y toda esa porquería. Todavía no estaba el vuelo ese de que salía de Bahía Blanca o de Río Gallego, no me acuerdo de dónde. Sí, de Río Gallego. De Río Gallego, todavía no estaba por salir ese vuelo, o sea que fue hace un año, creo, o ya no sé ni en qué año estamos, pero. Y me dieron el ok, lo único que me dijeron fue que sí o sí tenía que tener un seguro de caución con respecto a ¿cómo se dice esto? A si te enfermas, o sea. Un seguro de salud, un ASISCAR, digamos, una cosa claro, así. Claro, pero el ASISCAR no lo cubría, porque esto tenía que ser claro. con traslado desde las islas, ellos no quieren atender a nadie que no sea claro. O sea, que no sea de ahí, y cada uno eran $200,000 que tenía que cubrir el costo. Entonces me puse a averiguar y salió una fortuna para sacar un caución de $200,000 por persona, y después cada vuelo costaba $800. Y ahí en el momento, bueno, les dije que bueno, que iba a ver, me mandaron todo firmado ya, como para que yo tenga que poner el gancho, y ya tenía los permisos para ir. Podías ir a filmar, pero también tenía que llevar gente, o sea, claro. O sea que es todo lo que vos dijiste multiplicado por la cantidad de gente que vaya a hacer esto, ¿no? Claro, y imagínate que van a ser de 10 a 15 soldados, esto es presupuesto cero, o sea claro. Que imagínate que... ¿Cómo tan deal? Por $8,000 te fabrico media isla Malvina acá en, no sé, en el parque sí, Pereira de La Plata. Claro. Che, y vos, digamos, en el caso de Víctor, vos fuiste a grabar parte ahí, pero no a grabar el corto, sino a tomar imágenes, a un, digamos, porque hay imágenes en el corto de eso. Sí, es distinto. En realidad no hay casi nada, sino hay una imagen final con el cementerio, ¿no? Sí, y vos ves uno de los personajes del corto estando en el cementerio y haciendo unos honores en una tumba. Específicamente, obviamente, no fui a eso, pero te digo la verdad, aproveché. Uh-huh. Aproveché uno de los personajes principales que teníamos, que me lo llevé como asistente, al guionista, también a Jorge Garay, que vino conmigo. Y bueno, Jorge, vamos a filmar todo lo que tengamos que filmar para la comisión, pero también aprovechamos para hacer una cena para nosotros. Claro, o sea, a vos, no podía. Perdón. Pasa que a vos te invitaron no para ir a grabar ahí el corto a Malvinas, sino te invitaron los familiares, los, digamos, este. A mí me invitaron. Un laburo. Sí. Me invitaron, claro, a poder filmar todo lo que es el viaje humanitario, pero también me invitaron a asistir gente. Ya estamos hablando de que no vas a filmar y punto. Sino que estás con la gente, lo asistís, abrazás a alguien que no conocés porque está llorando, te acercás. Claro. Fue toda una experiencia de muchos sentimientos encontrados, ¿no? Que muchas veces lo cuento eso. No fui solo a hacer una... A mí me dijeron, si tenés que asistir a alguien, dejás la cámara y lo asistís. Y te aseguro que te pasan mil cosas ahí. Ahora, vos fuiste para la parte de que fue la comitiva de... del gobierno anterior,
que fueron por lo de las tumbas y eso. Sí, 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 que fueron, se hizo gracias a, bueno, el que está metido acá es Jeffrey Cardoso, que es el coronel sí. que, digamos, permitió que hoy en día se pueda reconocer los cuerpos, porque al momento de su entierro, viste, que él fue anotando uno por uno lo que tenían en el cuerpo, fue anotando las bolsas de PVC. Bueno, ahí estuvo Roger Waters, fue el que hizo posible el tema de reencontrar los cuerpos, que puso plata él. Pero, uh-huh, hay sí, alguien, sí. Pero había alguien del gobierno anterior, uno pelado, no puedo acordar el nombre, de Derechos Humanos, que estuvo ahí, sacó fotos, ah, todo. Sí, sí, sí. No puedo decir el nombre. No, pero no, sí. Yo sí lo puedo ahí. Decir, pero lo estoy buscando en la agenda, mirá, para que veas, lo estoy buscando acá. Ah, y busca Comisión de Familiares de Malvinas. Comisión de Familiares. No, porque este lo tengo. Malvinas va a sacar una foto. No, porque este lo tengo, pero hablé con él todo. Y es como todo, ¿viste? Cuando están ahí en el gobierno, ¿cómo andás, querido? ¿Cómo andás? ¿Qué sé yo? Cuando le pregunté, che, ¿no podés ver por el tema? No me habló nunca mal, ¿viste? Claro. Mirá, yo te digo, la verdad que yo terminé de casualidad ya. Es la verdad. Claro. Fue una cosa de no pensado jamás. Dije, voy a filmar a Marina con lo que requería. Y bueno, para mí era por esto. Hernán Anbinder, secretario de Derechos Humanos. Era. Hernán. Le mandamos un abrazo a Hernán. Gracias por nada. No sé, la verdad que no sé si fue en el viaje, no tengo ni idea. Sí, 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 porque estaba en todas las fotos cuando estaban todas las madres ahí en el. Pero mi pregunta, para no desfenestrarlo este también, al empleado público. ¿Con qué tipo de cámara fueron ustedes a filmar? Yo fui con una DSLR. Ah, claro. Pero después me llevé la Blackmagic. Te digo la verdad. Claro, bueno, sí, siguen siendo cosas chiquitas como para ir. Ahí te podés medio meter y tirás una toma. Sí, me llevé la Black Magic, que pesa, es pesadita, vos sabés. Uh-huh. Te pones un ring chiquitito y pesa. Después me llevé una GoPro para tirarla ahí para hacer algún timelapse. Te lo hice. Claro. Y me llevé una 3D también, una 360 3D. Que con eso mi amigo, que hizo el guión conmigo, iba filmando tumba por tumba, todo el cementerio en 360. Y claro, lo que hicieron Infobae fue a eso, bueno, con todo ese material, hicieron un recorrido 360 por todo el cementerio. Claro, claro. Sí, por eso la chica que estaba, la que organizó eso de Infobae, es la que estaba con Roger Waters, el de Pink Floyd, que supuestamente puso la plata para que el pasaje, claro, se vaya a cosas. Yo le escribía, vos sabés que Roger Waters no tiene mail, el tipo. Ajá. No tiene, no, o sea, tiene un mail y lo deben tener, no sé, tres personas en el mundo. Y yo lo rastreé por otro lado al tipo, por una parte de luces y sonido de un coso, y hablé, sí, con el hijo de él, para, ajá, ver si no se copaba para hacerme la música en el cortometraje. Ajá. Nunca me respondió. Pero las gestiones hay que hacerlas igual. Las gestiones hay que hacerlas. Lo más gracioso es que el hijo se recontracopó pensando, porque es músico también, pensando que iba a enganchar algo, como diciendo, uy, esta es la mía, acá la pego. Y no, claro, estoy preguntando por tu papá, no, por vos. Y viste, es complicado todo. Por eso yo te digo, yo me pasó de rebote prácticamente. Y ahí, hubiese estado bueno ahí. Pasa que con el equipo que yo uso para filmar pesa. No, olvídate. Mirá, hace poco filmamos y todos los equipos enteros no entraban en dos camionetas tipo Kangoo, ¿viste? Claro. Llenas las dos, no entraba todo. O sea que imagínate, tengo que ir allá, ya fue. No, imposible. Pero se filma en cuando levante la pandemia el corto. Bien, te vas a ir allá donde dijiste. Ahí a Tandil. Todavía estaba buscando un lugar. Sí. Yo creo que, mirá, Soldado Argentino, esta, que se hizo, viste, en el 2018. Sí. Estuvieron por Córdoba también ellos. Sí, lo que pasa es que
Lo que pasa es que cuando ves el musgo, la turba, no es la misma. Claro. Es parecida, pero no es la misma. Igual de todas maneras, el corto mío es muy rasante, o sea, no es que no necesito en verdad mostrar mucho. Así que probablemente termine fabricando un campo con piedra de mentira, obviamente, y después agregar en postproducción. Uh-huh. Pero bueno, a mí me gustaría estar en Tandil porque que se me mueran de frío los actores, que la sientan. Está bueno eso, me da mucha realidad. Sí. Bueno, vos sabés que para Rescatando al Soldado Ryan lo tuvieron a Tom Hanks, a Vin Diesel, a todos los pibes, que nadie se acuerda que Vin Diesel trabajó en esa película. No. Y a todos ellos los tuvieron como 6-7 días en un campo tipo de concentración, cagándose de hambre, la pasaron para la mierda los tipos. Dicen que a lo último ya medio como que querían cortar, como que llamaban a los representantes y le decían, flaco, yo me voy de acá, no me importa cuánto me paguen. Los tuvieron así, pa, 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 y ahí filmaron. Más o menos quiero hacer yo, pero sin plata. yo en la parte de mi corto tengo un pozo de zorro, viste, con unas medidas un poquito más grandes para poder entrar yo. Y los equipos, ¿no? Obviamente. Y justo esa noche hacía un frío tremendo. Me lo hicieron en el regimiento 7 de acá de Arana. Me colaboraron. Ah, claro. me hicieron realmente una... Pues justo el soldado que le hice era acá de Arana. Yo fui ahí igual. Con una pala mecánica. Sí, mirá vos. Y bueno, y la verdad que la condición mala que había de neblina y de frío me facilitó mucho más el tema de los actores. Claro, claro. Yo también fui ahí a Arana. Sí, Arana es. ¿Cuánto hace? Y fui hace un año y medio, creo que fui. Me dieron unas balas que andan por ahí, no sé dónde deben estar. Sí, porque creo que cambiaron, ¿no? Cambió. Sí, por eso, acá. En este país cambia el. Che, Fabricio, ¿y de qué es tu documental, tu corto? ¿De qué va a tratar? ¿Lo puedes contar un poco del argumento, sí, de generar una sinopsis? Mirá, se llama Destellos de Humanidad. Uh-huh. Y fue coescrito con Gustavo Esteban Romero, que es el que escribe casi siempre conmigo los cortometrajes, que es profesor astrofísico relativista, un pibe que está en otra frecuencia. Y él es bien duro, es bien de Soldaten la escribió conmigo él, y la parte esa dura que tiene Soldaten, bueno, viene por parte de él. Yo le meto más o menos la parte blanda, más humana. Y no, bueno, trata sobre un cabo, o sea, un soldado raso que tiene que llevar una caja de armas, o sea, de balas, para la MK2, o sea, son las de 50 milímetros, deben haber alguna por ahí impresa, están todas hechas en 3D. Y eso es lo que hace, él tiene que ir de pozo en pozo, porque en Malvinas no había trincheras, había pozos, que le dicen. Entonces cada soldado va, se hace un pozo, se entierra ahí, se queda ahí frenadito. Y bueno, y este tiene que ir, va de pozo en pozo buscando la MK2, la Browning MK2, para ir a darle las balas. Y entre pozo que va pasando, se le va muriendo la gente, o sea, los compañeros que están en los pozos van muriendo. Hasta que llega al final del coso, deja las balas, se arma todo un tiroteo, aparecen aviones que empiezan a disparar, y los ingleses, Malvinas fue oficialmente la última guerra en el mundo que se hizo con, ¿cómo se llama? Lo que va en la punta del arma, bayoneta. Fue la última guerra que se peleó con bayoneta. Que lo que pasaba era que los ingleses no podían subir hasta una parte donde estaba una de estas armas, y la única, porque esa arma atraviesa, le pasa 20 personas así, derecho a la bala, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue acercarse despacio, cargar la bayoneta y atacar con cuchillo directamente, para poder ganar el puesto que Argentina lo tenía súper cuidado. Y bueno, en ese momento lo que sucede es que cae una explosión de granada, y el soldado argentino queda sordo, queda bombado y cae en un pozo.
todo eso se genera en un plano secuencia de 12 minutos, que no puede fallar. Yo canto acción y a los 12 claro. minutos corta el tipo adentro. Claro. Se graba de corrido. No de se corrido. Para nunca, nunca se para la cámara. O sea que si algo falla hay que empezar de vuelta. Exactamente. No hay chance. No, en esto no hay chance. Tengo unas salidas de escape que se llaman, pero uh-huh. no que se pueden utilizar en caso de que pase algo. Tengo varias escritas de salida de escape, pero es todo de una. Y bueno, y este soldado queda ahí metido en el pozo, y un soldado inglés solo que queda, también queda roto, queda ciego, o sea, deformada la cara, qué sé yo, y cae en el mismo pozo. Y eso sucede tipo al atardecer, tipo al amanecer, ¿no? Porque se peleaba de noche. Y durante todo el día ellos quedan solos adentro, el inglés ciego, y el pibe este, que es un pendejito encima, y ahí es cuando aparece el destello de humanidad, que es lo que tampoco se lo voy a contar, pero es más que todo eso, es más que todo mostrar que en la adversidad o en lo que sea, el humano tiende a ser humano, y no a... Porque en la guerra son máquinas de matar, o sea, la adrenalina, el miedo, todo te hace... Me sorprendió lo que dijiste de la bayoneta. La bayoneta, que es como un cuchillo en la punta del fusil, digamos, se me acabaron las balas y te clavo un cuchillazo. Yo pensé que eso era de la guerra de la independencia, digamos. Pensé que era una cosa de. No, cuando vos te acercás a un enemigo, si está bastante cerca como para clavarle un cuchillo, es más efectivo que la bala. No, o sea, obviamente la bala te va a matar. ¿Y eso lo usaban ellos o nosotros? No entendí esa parte. Ellos. ¿Quién usaba ellos usaban bayoneta? Sí, ellos en una parte usaban bayoneta. En la última, en la parte final, ¿no? Sí. Pero sí, fue así. Lo que pasa es que disparar con bala no es fácil. La gente piensa que no sé, viste cuando dicen, no, mirá, le pegó tres balazos, lo mató. Es jodido matar a alguien también con un arma, ¿no? Sí. Por ejemplo, vos decís, bueno, le pegás en la cabeza y lo matás. Sí, pero los chalecos vienen para el cuerpo. ¿Por qué no hay chaleco para la cabeza, no? Y eso es porque es difícil también apuntarle y pegarle a alguien en la cabeza. No es nada fácil. Mucho menos si estás corriendo con 60 kilos de equipaje encima. El arma que quema, porque el arma no es que dispara, mirá cómo te disparo. Entra a calentar el caño y se queman hasta la mierda los chabones, claro. El mismo cartucho que sale el rojo vivo, se doblan, es bastante quilombo. O sea, no es algo fácil. Por eso las guerras ahora se vuelven un poco más fáciles por el tema que disparan de lejos, y es todo de lejos. Hay un par de videos ahí para mirar de guerra. Sí, lo esencial es hacer eso, es meter en verdad al espectador, va a ser 7.1 real todo el tiempo el sonido, y inventé un sistema que el lente de la cámara no se moja, aún recibiendo lluvia de frente. Por eso... ¿Cómo inventaste un sistema para que no se moje el lente? Claro, porque en un momento yo lo que quiero es que llueva. Pasa que los que estuvieron allá... En Malvinas me dijeron que no llovía en Malvinas, que garúa nada más. Uh-huh. Y, a veces. Pero lluvia de lluvia no hay. Entonces le dije, nada, pará, bueno, déjame tirar un poco de lluvia. Porque la onda es, si yo estoy filmando en un plano secuencia, que no corto nunca, y de golpe se larga a llover, cinematográficamente armarlo es un quilombo. Entonces si yo puedo lograr que se largue a llover, la cámara no se puede mojar el lente, porque si se moja el lente... No puedo cortar, limpiar el lente y seguir filmando. Menos un lente de cine, que son pesadísimos, que cuestan un huevo. ¿Y cómo hacés para que no se moje? Centrífuga. ¿Te gustó? Mirá. No me caguen la idea, ¿eh? ya la está fabricando, mirá. No, centrífuga. Un plato centrífuga delante del lente. Sí. Que cuando enciende... La fuerza centrífuga lleva las gotas hacia los costados y lo limpia. Ajá. Estuvo buena esa, ¿eh? Bueno. Ya lo probé y anda lindo.
Mira qué bueno. Bueno, estamos acá con dos creativos, ¿eh? Con Víctor, este, cosplayer y además también este, dedicado a hacer este, cortos de cine. Y Federico Heider, también otro creativo que también hace cortos y hacen las cosas de alguna manera también con su propio ingenio, ¿no? Como lo están mostrando acá, fabricando su propio material, su utilería, su electrónica. La verdad que... este, nada, son gente sumamente creativa y que hace cosas de calidad. Yo los quiero invitar a que visiten. Bueno, Fabricio, vi que te subieron bastante los seguidores en tu canal de YouTube. No sé si tuvimos sí, algo que ver, pero. Sí, sí, pero andamos bien. Tuvieron mucho que ver. Y además, esto que estrené ahora, que se armó todo un revuelo con lo de la enfermera. La enfermera. Pueden ver el avance de la enfermera. Sí, se armó bastante lío. Ahí tengo un lío en Facebook. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Sí, porque me metí en... No, pero lío bien, ¿eh? No, nada malo. Pero me metí en el coso, en un grupo de enfermeros y están todos a las puteadas mal con los sueldos, con qué sé yo, y yo justo caigo con eso y les puse, ¡hola, amigos! voy a presentar un corto sobre enfermería y qué sé yo. Y ya me tienen, no sé, empezaron, gracias por hacer lo que haces. Ahí tiene el canal de Fabricio, ¿eh? Se puede suscribir, Fabricio Heider. Ahí está, acá tienen el trailer de la enfermera. ¿Sí? Y mañana al mediodía me hacen un reportaje desde Barcelona, porque parece que llegó hasta allá. De la Asociación de Enfermeros de Cataluña, no sé. Bien. Sí, Víctor, ¿tu canal cuál es? ¿Me lo recordás? Así lo la verdad, mostramos acá. A ver, canal de lo que son los cortometrajes. Sí. Uy, o dame el nombre del corto, así lo buscamos. Ya te paso. ¿Cómo buscamos el de Malvinas? ¿Cómo se llama? Se llama No me olviden, así. No me olviden. Viste, muy fácil. Acá está, la saga Amanda, ¿no? Sí. Exactamente. Bueno, Amanda porque es otra película que estaba haciendo y la verdad que un poco los cambios climáticos que tiene la economía muchas veces te ayudan a que claro. se dilate un poco más el tiempo de. Pero de es tu canal, ¿no? Digamos. El que quiera ver tus trabajos puede entrar a la saga Amanda, sí, sería. Exacto, sí. Bien. Bien, tengo miedo de mostrar cosas a YouTube y que después nos bloqueen. No, esto del soldado, la verdad. Que vos sabés que esto, diciéndole a Fabricio de paso, no, nunca lo orienté al cine, digamos, lo de Malvinas. Yo creo que al principio tenía ganas de hacer algo para festivales y después, ¿qué pasó? Yo en un año antes de filmarme empecé a ir a las reuniones con veteranos, a irme a las representaciones del 11 de junio que hacen acá, regimiento. Empecé a meter en otro tema hasta que decidí que esto iba a ser algo más interno para la gente de Malvinas, ¿viste? Claro. Yo creo que tuvo otra clase de camino. Claro. Una cosa es ir cinematográfico y otra cosa es ir por el otro lado. Vamos a decir, a mí, por ejemplo, esto en muchos centros culturales o directamente municipios lo han proyectado. Claro, por eso es la diferencia que más documental. El cine, claro, exactamente. La repercusión es diferente. Por ahí la repercusión es un poco más silenciosa que a nivel, digamos, la repercusión que puede tener el cine. Claro. ¿Viste? Pero yo creo que todo lo que estoy haciendo documental ahora voy a punto por ese lado. No, pero está bueno. Yo no. A mí, la verdad que yo hago cine, pero porque me gusta contar historias y porque me gusta nada más que por eso. Y voy a punto a los premios grandes porque eso me puede dar en algún momento un presupuesto de un privado y poder recién ahí hacer cosas más grandes y que toda la gente que está conmigo ganemos plata de eso. Pero, claro, sí. He querido competir se me había ocurrido con Margarita Barrientos. Hablé con ella todo para hacer un documental sobre ella. Lo que pasa es que después vi las reglas que tienen en los Oscars para el documental y la verdad que es re engorroso.
y desistí por ese lado. Dije, no, ni en pedo. Me hacían hacer 600 copias de no sé qué, todo medio. Habría que averiguar si cambiaron las reglas ahora, pero era bastante engorroso. Y de ahí desistí a meterme en documentales. Y además que, bueno, obviamente en documentales uno va con la verdad completa. En ficción uno puede mentir un poco. Hoy me mandaron un mensaje un enfermero y me puso, soy del centro de enfermero de no sé qué. En el póster la chica tiene el barbijo al revés. Y le digo, sí, lo que pasa es un barbijo doble que por ahí no los conoce, que tiene, no sé, ah. le expliqué la pavada. Y me agarra y me dice, no, te digo porque la gente de enfermería tienen un ojo muy clínico y por ahí se preocupan por ese detalle. Le digo, y le contesté como contesta Heider, le puse, mira, si se preocupan por ese detalle y no por el sueldo que cobran, la verdad que están en el camino equivocado. Bueno, obviamente... Obviamente me bloquearon, se fue todo el carajo. Después me mandó un mensaje diciendo, bueno, cualquier cosa que necesite para que no te pasen esas cosas. A mí no me pasó nada. Lo que menos me va a importar es cómo tenía puesto el barrijo la piba. Y más en el póster. Pero bueno, te pasan esas cosas. Entonces cuando vos, imaginate en un documental. La pifias en un documental, te prende fuego. Sí, está complicado, sí, sí. Claro. Che, Víctor, para tu trabajo de Malvina, ¿tuviste, digamos, de parte del ejército, digamos, te facilitaron equipo, vestuario, cosas que yo tuviste que resolver todo vos? O sea, ¿cuánto te...? Mirá, yo te voy a decir la verdad, fui a encarar al regimiento con todo el ánimo que puede tener alguien que nunca fue a hacer algo así. Y lo decidieron ver. Lo decidieron ver, ¿está? Y la verdad que... Antes de verlo, me estaban diciendo todos vamos a decir, los contras que tenían con el tema de los documentales de Malvina. ¿Entendés? Que le pegan al ejército, que esto, lo otro, que siempre quedan ellos como mal. Y cuando empezaron a decir eso, yo lo miraba y me miré con mi amigo Jorge como diciendo, me parece que vamos por buen camino porque no estábamos justamente pegándole a nadie, al contrario. Cuando lo terminaron de ver, me acuerdo, estaba... uno de los jefes y lo llama al otro, venga, ¿qué tiene que ver? Ahora, esto, cuando lo terminaron de ver, ¿ya filmado? No, vieron un corte previo. Ah, para ver algo de más, mostrando de qué se trata. Claro, para ver algo, y aparte me faltaban algunas escenas que requería cierta ayuda del ejército. Como por ejemplo me hicieron parte de la banda sonora, yo quería despedir, digamos, el corto con una canción muy especial que era lo que identificaba al soldado, ¿no? Este fallecido. Sí. Canción de la que más le gustaba, me la representaron la banda. Cuando vieron el corto, solo se ofrecieron a lo que yo necesite. Quizás tiene que ver con el tema ese de que hay mucho documental que, vamos a decir la verdad, les pegan constantemente al ejército. Y esto, por lo menos lo que hice yo, es centrarme más en lo que le pasaba a un soldado en sí como persona. ¿Se entiende? Uh-huh. Y aparte, justamente, este soldado era muy, muy patriota y muy tradicionalista, o sea que la forma de pensar era muy distinta a otro soldado que capaz que no la pasó bien. Claro. Que de paso aclaro que, obviamente, como todo, hay gente que la ha pasado bien y que la ha pasado mal. Por ejemplo, uno de los veteranos que vio el corto, que obviamente tengo trato de cerca con él, me dijo, mirá, yo me sentí obligado. A mí me llevaron, fue obligado, para mí no me gustó. Y otro te dice, y no, pero yo fui porque quería defender mi patria. Levanté la mano. ¿Entendés las realidades? Claro, pero sí, te digo a la gente, mira, este corto explica la vida y obra de tal persona, no de todos. Si querés, claro, hacemos corto de todo el mundo, pero hay que respetar lo que pensaba este muchacho, ¿no? Claro. Además que cualquiera, o sea, el pensamiento es de uno. Si uno se tiene que poner a pensar lo que piensa el otro, ¿no? Porque, ¿y por qué no dijiste que esto? Pará un poco, flaco, no soy un libro de historia. No, bueno, pero me pasó en estar en algunos lugares donde se armaba un debate tremendo. Mira, yo fui al coso de excombatiente, no sé qué, y me di cuenta al toque, que no, que ellos son... antiguerra, o sea, ellos odian la guerra, o sea, no quieren pelear. Y después fui para Arana
y hablé con un par de oficiales que sí, vamos a la guerra. Como que es muy opuesto, claro. Es muy opuesto. El que es militar de carrera no tiene problema con la guerra. El que fue a Malvinas porque lo obligaron, ese sí tiene problema. Y es completamente cierto. Yo lo único que me acuerdo de esa época, yo era muy chiquito, pero lo único que me acuerdo es que mi hermano mayor quiso ir. Entonces fue y le dijo a mi mamá: mamá, mis amigos van a ir a la guerra y yo me voy a anotar y voy a ir a combatir por mi país. Y mi mamá le metió un zurdazo que quedó en coma, más o menos, mi hermano. Así que no fue nada. Claro. Y no fue nada. Y no fue nada, exactamente. Y no, por eso tenés un montón de aristas, ¿viste? En esto. Claro, este tema es interminable. Che, Víctor, ¿y vos tuviste que fabricar cosas? ¿Usaste impresión 3D para este de...? La verdad que no. ¿Sabés qué me pasó? Sí. Toda la indumentaria, armas, todo. Bueno, parte me la dio el regimiento y parte del museo donde filmé el corto. Pero la puta que lo parió... Uy, perdón. Bueno, no sé si... Heider, mi pregunta no fue inocente, Heider. ¿Vio? La concha de la madre, boludo. Yo les pedí, me dieron 23 balas. Así bueno. Ni siquiera para martillarme una acá en la cabeza. No te dieron los contactos correctos. Mirá, no sé. A ver, yo la verdad que convengamos que el corto basa en la vida de obra de un soldado que era de Regimiento 7. ¿Tá? No sé si tendrá algo que ver. Vos sabés que todas cositas que ayudan, ¿eh? Sabemos. Pero acá en el museo, por ejemplo, me dijeron, abrieron las puertas de los... De los muebles, ¿no? La vitrina, y sacaron ropa de ahí y me la dieron. ¿Ahora en Arana? No, eso en Arana no. ¿En el que está por Ensenada? El Museo de Ensenada, sí. Puta, sí. Culpa, mala mía, porque me dijeron que vaya. Me dijeron no, que hoy vaya. En día en el Museo de Ensenada yo tengo una relación. No, me dijeron que vaya, porque yo le dije, si armo el coso. Si armo la Browning, la grande, me dice, ellos tienen una. Y le digo, bueno, pero no voy a llevarme la de ellos. Y por ahí te la prestan. Lo que pasa es que pesa 90 kilos, no sé cuánto. Y le digo, mirá, cuando yo termine las cosas, sí, les puedo donar al museo. Pues yo hago mucho software y mucha robótica para museos. Entonces, ajá, le dije, mirá, les puedo hacer un interactivo, qué sé yo. Me dice, andá a hablar con ellos porque ellos te van a dar una mano seguro. O sea que... Por el Museo de Ensenada. Claro, por el Museo de Ensenada. Y no fui todavía. Y bueno, tendría que ir. Porque, por ejemplo... Avísame que tenés la manito para hablar. Dale. Porque vos sabés que tengo 12, ¿cómo se llama? Uniformes. Que muchos terminé de coser yo y terminé de arreglar yo. Cascos me los hice yo. Con todo material de grilón. Que quedó puta madre porque es fácil de imprimir. Sí, sí. Usé una Scootercraft que me prestaron, que me dieron ellos para que yo imprima de ahí. Usé una impresora mía que tuve que agrandar. No, igual no pasa nada porque, bueno, Claudio los conoce. Y me refabriqué una impresora mía para que imprima en mayor capacidad y empecé a imprimir. Tengo los 12 FAL. Me hice 20 granadas, mirá, acá tengo una. Esta tiene muestra de pintura nada más. Increíble. Con esta salgo a la calle y hago un quilombo. No, Heider, por favor, te pido. Bueno, y tuve que desarrollar un sistema de corte láser para poder hacer la impresión que va ahí, ¿ves? Que dice el coso. Sí, sí. ¿Qué es desarrollar un sistema de corte láser? ¿Qué inventaste? Y agarré la impresora mía, la que te cuento que vengo fabricando desde el 2003, sí, y le metí una cortadora de láser y le cambié el algoritmo. Le cambié el algoritmo a la fabricación de... ¿Cómo se dice esto? A la fabricación de las piezas, los STL, para que lo haga en 3D. Entonces puede quemar hacia arriba y hacia abajo y por medio de un servo le regulo el haz de luz donde quiero que pegue. Entonces, gracias a eso pude hacer... Mirá, no sé si se llega a ver ahí, porque está pintado así nomás esta. Sí, se ve. No, pero se ve el grabado. Claro, pero es súper chiquitito, pero recontra súper chiquitito.
Y obviamente, como me gustan los detalles, tiene el doble seguro. Pues yo no sabía que las granadas tienen doble seguro. Pues si el chabón aprieta de acá y saca el seguro, saca así, saca para afuera el seguro, y se arrepiente, cagó. Entonces, si cagó, si se arrepiente, tienen un doble coso para meterlo otra vez. Y después, obviamente, le dice, mirá, abre hasta la tapa todo. No, y lo más gracioso es que pesan lo que pesan las verdaderas. Porque adentro tiene. Oh. ¿Ves? Que está toda armada. Mirá. Adentro, está todo, es pesada, pesada. No te digo, ¿esta se la regalás a alguno? Tipo, vas no a la idea. Puerta. Vas a la puerta de la Casa Rosada y le decís, che, le vengo a regalar un souvenir. Boludo, es un souvenir, le digo. No pasa nada. No, hay que tener cuidado, más en esta época, pero. Pero nada, igual se nota que no. No está terminado. Dios mío. Bueno, pero, ¿vieron pero, cuando yo digo que están los dos muy alineados en la misma? O sea, tan... ¿Viste el casco de Iron Man? ¿Estaba Fabricio? ¿Viste que es un capo? Lo vi. Yo lo que te iba a decir, que al principio arrancaron para la mierda, boludo. El pibe cazafantasma, si vos mirás los comentarios míos, era así, era, me meto, hago un quilombo, como que hay fantasmas y qué sé yo, pensé que era un terraplanista. Me quería matar. Y después cuando empezó a tirar la onda y me di cuenta que, claro, que él va a actuar y que va a hacer tipo especie de show, como el pibe ese de la plata que hace Batman. Es parte del hobby, creo eso. ¿Qué Batman, el Batman este de Solidario? Ese. Ah, una vez lo quise, le que sí. A ver. Sí, bueno, yo filmé una vez, con él, pero el corto no salió nunca y nunca se terminó. Pero bueno, cada uno con la suya. De todas maneras, nosotros como Cazafantasma, la diferencia por ahí es que si hacemos alguna cosa solidaria, no necesitamos llevarnos el crédito de la gente, no necesitamos mostrarlo. De hecho, Heider, está necesitando más Cazafantasma, ¿no te querés unir? Yo ya me estoy por anotar. Mirá, yo te veo condiciones. Yo el único fantasma que busqué es el que lo acecha River con la vea. El fantasma de la vea. Y siendo bostero, el único fantasma que conozco es el de la B. Dios mío. No, bueno, pero sí, vos sabés que hay muchas cosas más para lo que él hace. Se pueden crear muchas realidades para cine. Claro. Y mirá, yo creo que se puede aplicar a todo, sí. A ver, yo me metí justo en el mundo del cómic, vamos a decirlo, del fandom. Y bueno, realmente hoy en día he hecho unos cuantos trabajos. Pero sí, tranquilamente lo puedo aplicar a cine o a prácticamente lo que me pidan, ¿viste? ¿Viste cómo es esto de que se adapta todo? Claro. Bien, bueno, che, felicitaciones a los dos por todo lo que hace. Bueno, a Heider ya lo conocíamos de la vez pasada, hoy lo conocimos a Víctor, que nos estuvo mostrando todo lo que hace en robótica, electrónica, impresión 3D, bueno, nada, un genio también, y bueno, nada, un gusto mostrarlos acá y que sean parte ahora ya de la caldera de Regis, porque todos los que pasan por acá, algo después bueno les aparece, algo sucede. Sí, todavía estamos buscando el terreno. Mañana me aparece el Inadi con lo de la granada, seguro. No puedo, porque es utilería, eso. Mientras no le metas nada adentro. Pero hay que tener cuidado con la utilería. ¿Cómo? Hay que tener cuidado con la utilería. Sí. Vos sabés que pasó de un cagazo bárbaro porque este corto que hice, Encriptados, que tiene que ver con gente enterrada viva. Sí. Que viste que en un momento le hacen tragarse cápsulas con droga. Sí. Y bueno, tuve que fabricar y llevármela de acá hasta con un cagazo tremendo que me pare la policía, porque hay lugares de acá, Berizo, donde se filmó, que suele parar la policía. Claro. No me pararon. Pero perdón, no entendí. ¿Era de verdad? No, realmente no, pero era bicarbonato parecía. De sodio. No, pero era, no sé si se puede decir, bueno, globitos. Con carbonato de sodio adentro y atado. Vos te imaginas, me llegan a ver con eso, manchado. Es más, fui al Bosque de la Plata a filmar una escena medio sangrienta también.
Claro. Y la idea era que, bueno, viste, uno para no verse en plano trata de esconderse y también estaba la policía dando vueltas. Eso te puede pasar. Te pueden detener por unas pelotudes. Imagínate que me llegaban a encontrar eso, todas las bolsitas esas, hasta que corroboraban que no era de verdad. O sea, hasta que explicas. Sí. Es más, mirá, a la gente, mira, yo este corto, digamos, vamos a decir, el cajón donde se filma todo. Es un cajón, obviamente, tipo de tomuer, vamos a decirlo, pero hecho a medida, sí, para que pueda entrar la cámara y todo. Tuvimos que avisarle a todos los vecinos que estábamos filmando, porque empezaban a llamar a la policía escuchando gritos a las 4 de la mañana. Ah, eso pasa siempre. Los ensayos de teatro todo el tiempo viene la policía. Sí, sí, sí. Pero bueno, este era especial. Eran pero estamos hablando de un barrio, ¿entendés? Tranquilo, donde se gritaban cosas fuertes. Claro. No, eso también pasa. Bueno, che, las redes de ustedes, Víctor, tus redes, ¿cómo te puedo ubicar la gente? Muchos me están preguntando dónde lo sigo, dónde está. Pueden seguir como arroba Víctor La Plata, con ese nombre me encuentran en Instagram o en Facebook. Cualquiera de los dos. Todos juntos, Víctor La Plata. Víctor La Plata. Y el mío es fácil, Fabricio Heider, en todas las redes. Estamos desde TikTok hasta el Mercado Central. Nosotros estamos en todos lados. Bueno, chicos, gracias. Gracias por estar ahí. Felicitaciones, Víctor, Fabricio. Gracias por sumarse. Siempre aprendemos mucho de gente inteligente, capaz, emprendedora y creativa. ¿Cuándo viene? Me están pidiendo mucho. ¿Cuándo viene el mano a mano con un terraplanista? ¿Estás seguro que querés esto? Ando con ganas de comer un terraplanista. Bueno, pero si vos querés, ¿podemos hacerlo con venta de entradas? Hacelo como. Y financiamos la película, juntamos fondos para el. ¿No? Sí, de una. Ayudamos lo hacemos a beneficio de la película. Sí, y además hay que juntar plata para comprar un monitor. Porque el otro día vi. El YouTube que hiciste vos. Con todos los terraplanistas, y estaba Iru y toda la manga de mafioso esto, de poco seso, y había tan poca materia gris que y escuchaba lo que decían los pibes, y se me saltó la chaveta y rompí todo el monitor a patada, porque me quería romperlo. Me debes un monitor. Pero ¿cómo te vas a...? Pero uno no se puede enojar con lo si uno se enoja con... ¿Qué hace? ¿Cuántos televisores rompe por día? No, con esto solo, que son unos ladrones. Por el amor de Dios. Yo lo conocí a Irgu, acá en La Plata. Un ladrón que usa, encima software trucho usa. Yo lo conocí cuando él editaba videos en una época, creo, hace muchos años. Claro. Era pibe, yo tenía... Bueno, vemos. Vemos y hacemos en vez de Mingo contra los cazafantasmas, no sé qué, hacemos Heider contra los terraplanistas. Sí, tráeme. Pero comenta entrada, con todo hacemos. Con uno solo, que no vengan a dos, de a tres, porque los vamos a tener que hackear para sacarlo y que quede uno solo al aire. Pues encima hablan, ¿entendés? Estás hablando y y te tiran cualquier fruta. El otro día, hace un mes y pico, estuve en el ensayo de la prueba de un láser que disparó a la luna, pegó en el espejo de Armstrong, volvió a la Tierra. Sí. Y estos tipos te dicen que no llegaron a la luna tampoco. No la podés creer, boludo. Bueno, chicos, gracias. Gracias por estar ahí. Otro día seguimos charlando. Dale, Claudio. Les mando un abrazo. Cuídense, gracias por estar. Víctor. Nos hablamos. Saludos. Chao, chicos, hasta luego. Chao. Bueno, y así pasaron por aquí nuestros amigos, Víctor, el cazafantasma, mucho más que un cazafantasma, fíjense que decimos cazafantasma y las cosas que hace, las cosas que sabe, lo que desarrolla, gente sumamente inteligente, que la verdad da gusto escucharlos. En fin. Bueno, chicos, vayan a dormir, los quiero mucho, cuídense, mañana Dominio Digital, no sé si por YouTube o por Facebook,
si estamos una semana castigados. Así que bueno, les mando un abrazo grande. Cuídense mucho. Que ande muy bien. Chao.